Good evening. Hello. Good evening. Good evening, Osvaldo. How are you? Good, good. Good. I'm glad to hear that. How was your day today? Muy bien. Yeah? Yes. It's a good day. Que me alegra saber eso. No estuvo muy fuerte el día. No, estuvo tranquilo hoy. Qué bueno, excelente. Qué bueno, ¿y el fin de semana cómo le tocó? Ah, el sábado trabajar y el domingo descansar nada más. Ah, ok. Es cierto, me comentó la vez pasada que trabaja el sábado, ¿verdad? Así es. Ok, pero puedo descansar bien. Sí, claro. Ok, excelente. Gracias. Hello, Brendita. Hello, good evening, teacher. Good evening, how are you? I'm fine. Good, I'm glad to hear that. Okay. ¿Qué tal de fin de semana? Bien, porque pude descansar. Qué bien, excelente. Qué excelente. ¿Todo el fin de semana descansó? Solo el domingo, prácticamente. Ah, ok, solo el domingo. Bueno, pero prácticamente, ¿verdad? O sea, por lo menos tuvo ese chancecito de tener un descanso, ¿verdad? Sí. Está bien. Lucía, hello. ¿Cómo estamos? Hello. Good evening. Bien. Qué bueno. Sí, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. ¿Y qué me cuenta? Sí. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues bien, acá en casita nada más, no salimos. ¿Salió? No salí. Ah, no, y las condiciones del tiempo no está como para andar saliendo, ¿verdad? Si no es por cosas así emergentes. Ok, está bien. Pero puedo descansar por lo menos. Sí, así es. Descansamos todo el fin de semana. Sí. Qué bueno, excelente. Entonces, ¿trabajo sábado? Perdón, ¿trabajo sábado o lo descansó? Yo solo trabajo de lunes a viernes. Ah, qué bien. Sí, ya sábado y domingo ya descanso. Excelente. Envidia. Pero está bueno. Hay que aprovechar bien el fin de semana. El fin de semana. Sí, así es. Sí, qué bueno, excelente. Ok, quiero ver qué más está por allí. Quiero ver. Eric, ¿qué tal? Hola, teacher, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. No puedo encender la cámara porque voy de camino. Ah, va en auto. ¿O cómo? No, en auto 2. ¿En Bupa? No, en hacia pie. Ah, okay. Sí, voy de la iglesia. Ah, vaya, mire. Sí, pero aquí vamos pendiente. Ay, pero le queda cerca de su casa la iglesia. Sí, como a 5 minutos. Ah, bueno, pues sí, ya va a llegar entonces. Sí, pero gracias a Dios todo bien, aquí ya pendiente, listo. Excelente. Para escuchar a los másteres en inglés. Eso, ok, muy bien. Muy bien, me parece muy buena idea. Okay. Gracias, teacher. Sí, ok, y quiero ver quién más. Hello, Claudia. Hello, teacher, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Nice, solo. Bueno, ok. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Tranquilo. Tranquilo. Okay. Aprovechamos de descansar un poquito. Excelente. Muy bien. ¿Qué hizo para descansar? O sea, literalmente, ¿descansó o es que...? Hibernar. Ah, ok. Es que yo pregunto porque a veces dicen, voy a descansar y empiezan a hacer tareas de la casa y entonces... Ajá. ¿Verdad? Sí, descansar totalmente. Okay. Sí. ¿Usted invernó? Sí, hiberné. Ok. Ok, excelente. Excelente. Ok, y quiero ver, Soliet, ¿qué tal? Hello, teacher. Hello. Good night, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno. ¿Cómo están los gemelitos? Aquí terminando de comer uno. Oh, están comiendo. Por eso no encendí la cámara. ¿Cómo? Por eso no he puesto la cámara todavía. Ah, entonces... Pues... Entiendo. Ok, bueno, pero sí, ¿cómo se llama? ¿Todo está bien con ellos? ¿No se han enfermado ni nada? No, gracias a Dios. Qué bueno, excelente. Ok. Hola, Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, teacher, buenas noches. Buenas noches. Bueno, más o menos, un poco enfermo. ¿Está un poco, qué dice? Estoy enferma, con tos afónica. Todavía no se me quita. Sorry to hear that, que lo lamento. Bueno. Pero ahí estamos, mejorando un poco. Está tomando bastantes test. Sí. Eso ayuda. No, estoy en mi tratamiento. Sí. Tampoco favorece, ¿verdad? Así como está Es cierto. Bueno, chicos, vamos a empezar. We are going to take attendance. Okay. Antes que nada, vamos a tomar esa asistencia. ¿Verdad? Sé que no he tenido chance de saludar a todos, lo lamento, pero para que no se nos pase mucho tiempo, voy a empezar ahí con la lista de asistencia. Ok, so here we go. Arminda? No está. Ok, Belkis. Belkis? Ok. Brendita. Present, teacher. Ok. Claudia. Present. Ok. Eric. Present, teacher. Ok, very good. Soliet. Present, teacher. Okay, very good. Guadalupe. Present, teacher. Okay, welcome, Guadalupe. No la había saludado. Sí, estaba con una conversación ahí. Acabar. Lupita. No está Lupita. Okay. Jorge. No está Jorge. Okay. Laura. Laura, ¿no? Leopoldo. Present. Okay, very good. Welcome, Leopoldo. Lorena.
Lorena. Okay. Lucía. Present. Okay. Welcome, Lucía. Thank you. Roxy. Present, teacher. Okay. Welcome, Roxy. Patty. Patty. No. Okay. No. Sandra. Sandra. Okay. Verónica. Verónica. Okay. Wendy. Present, teacher. All right, welcome, Wendy. Thank you. Yancy Guadalupe. Va, okay. Solo para asegurarme que no me haya equivocado. I didn't hear Arminda Belkis Guadalupe. Lupita. Jorge, Laura. Present. Oh, Laura's here. Okay. Okay, very good, Laura. Lorena, Patty, Sandra, Verónica y Yancy Guadalupe. A esas personas no escuché. Okay. All right, very good. All right, excellent. Bueno, chicos, espero que todos hayan leído mi mensaje, ¿verdad? Todos lo han podido leer, ¿verdad? Y saben de que el día de hoy vamos tenemos que haber terminado la plataforma, la unidad 2 y también el midterm, ¿verdad? No sé si ya, todos están sabedores acerca de eso, ¿verdad? Hoy toca hacer un examen largo. No, es el examen de mitad de curso. Uh-huh. Ok, entonces no sé si ya todos habían leído eso, espero que sí, ¿verdad? Se supone que sí. de que todos deberían de saber eso. Entonces, así que esperemos que puedan ustedes terminar eso, porque mañana tempranito yo tengo que meter notas. Entonces yo necesito que ustedes me colaboren con eso para que, pues sí, no se vaya en blanco su nota, porque la vamos a mandar a INSAFORP y ya saben, ellos están ahí monitoreando. ¿Verdad? Así que, bueno, ¿alguna preguntita que tengan ustedes acerca de la plataforma? Do you have anything any questions you want to ask me? Yo tuve algunos dificultades en el momento de hacerlas de... para colocar el need to o have to, o sea, ¿cómo puedo diferenciar cuando yo voy a decir qué es lo que necesito, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, sale un ejemplo que necesito pagar la universidad, algo así parece, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo para diferenciar qué voy a decir con have to o need to? Have to and need to both express obligation. But a need to is more of a necessity, and have to is more of an obligation. Ah, okay. O sea, como que yo diga, necesito desayunar ahorita es, o sea, lo baso a necesidad de decir I need. Uh-huh. Y I have es obligación, como el caso de ir a pagar algo, digamos, por ejemplo. Necesito comer, necesito comer porque
me voy a desmayar. Una necesidad. Okay. Yes. I have to finish the unit 2 today. Okay. Okay. ¿Más claro? Sí, no sé, está bien, así. Thank you. Okay. Está bueno el ejemplo, ¿verdad? Sí. Okay, okay. Any other question? Any other question? No? Con respecto a la plataforma, en toda la sección 2 vamos a terminar para section 2, you have to finish para ahora. Today you have to finish la unidad 2 y el midterm de las 4 preguntas. Mm-hmm. And the midterm, the 4 sections of the midterm. I will show you. Okay, so we have to finish. Okay, so we are here. We have to finish this. Okay, so when I say you have to finish this, I literally mean you have to finish all of it, not half, but all of it. Uy, qué lento está. Okay, so yeah, we have the 6, 7, 8, 9, and 10. Bueno, de hecho no es, es esto. Tarea número 6, tarea 7, tarea 8, tarea 9 y tarea 10. Todo tiene que haber terminado. Y also, you have to have finished the midterm. The midterm. Perdón, la tarea 10 sería hoy, ¿verdad? Yes. Okay. And you're welcome. And then we have the midterm, part 1. Son 5 preguntitas. Part 2, creo que también son otras 5 preguntitas, ajá. Part 3, otras 5 preguntas. And part 4, another 5. So in total 20 questions for the midterm. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Anything else? Any other questions you have? ¿No? Entonces todo está claro, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, eso es lo que entiendo, ¿verdad? Todo está claro. Ok, vale. Entonces lo que espero es entonces de que todos ustedes tengan un 100, ¿verdad? Para tanto la unidad 2 como el midterm, y se me haga fácil solamente poner 100 a todos, ¿verdad? Eso es lo que espero, ¿verdad? Porque pues ustedes son muy capaces de hacerlo. Y acuérdense que no cuesta, realmente no cuesta obtener un 100, porque cada vez que usted lo hace y aunque se equivoque, le da la oportunidad para que usted vuelva a intentarlo y pueda sacarse el 100. Entonces realmente es fácil poder sacarse con solamente que tienen ustedes que poner su parte, ¿verdad? Y seguirlo intentando hasta poder. Ok. Bueno, habiendo dicho eso, we are going to begin. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? Sí. Everything is clear, right? Okay. Va. Very good. En tal caso, we are going to... I'm going to share my PowerPoint.
Please tell me if you can see my PowerPoint. Okay. ¿Todos pueden verlo? Yes, teacher. So today, we're going to do the review of Unit 2 and the practice, okay? That's what we're going to be working on this today. It's, well, your facilitator is Jessica Guerrero. It's the beginner number 2, and it's class number 10, okay? So to begin with, we are going to do the following, okay? So I have this conversation. We have two questions here. What are three things you do every day in your workplace? So think about three activities you do every day, okay? And what is something you never do in your workplace? Okay, so I want you to think three activities you do every day in your workplace and three and one activity or one activity or two if you want that you never do in your workplace. Do we understand the question? Yes. 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 We understand two questions? Yes. No. No? Okay, so three activities, three things, three activities that you do every day. Every day means Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every day. And if you work Saturday, Saturday too. Three things that you do every day in your workplace. Okay, so always, you always do it. Okay? And one activity that you never, 0% of the time you do that activity. Okay? Do we understand? It's clear? Yes, teacher. Yes, yes. Yes, teacher. Okay, perfect. We are going to get you to work in groups and you're going to be discussing those questions. Okay. And I'm going to give you 6 minutes. I think 6 minutes. You can do it. Okay. Any questions about the activity? No questions about the activity? No? Okay, here we go. Let's open the rooms. Leopoldo, Wendy, ¿tienen problemas para entrar? Wendy. Wendy. Wendy, ¿tiene problemas para entrar? Thank you.
Wendy? Pero entendí, eran tres actividades que hacíamos en nuestro trabajo todos los días. Ajá. Sí, esa era una de las preguntas. Girls? Yes, teacher. Do you need any help? Sí, es que andamos buscando. Esas son esas preguntas. Las andábamos buscando, teacher, pero ya las encontramos en esta página. Okay. Ah, sí, es cierto. Sí. Yo soy compañera. No sé si alguien tiene alguna respuesta ya que la podríamos compartir. Lo que puedo hacer es que quizás nos podamos llevar eso para una hoja de Word y ahí. Y nos quedemos resolviendo las cosas. Mm-hmm. Okay. Ok. Si usan, empiezo yo. Muy bien. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and call to potential employees. Chico, January. ¿Qué están haciendo? ¿Sí puedo saber? Estamos leyendo, practicando el párrafo para después responder las preguntas. No, that's not what you have to do. I'm going to project again. You're answering these two questions. That's all you're doing right now. Answering this question. What are three things you do every day in your workplace? And what is something you never do in your workplace? Solo esas dos preguntitas tienen que contestar, eso es todo. Okay? Okay. Only these two. Okay? Okay. So all you have to say is, like, for example, you say, in my workplace, I always call clients. I always work with, or I always talk on the phone, okay? Or in my workplace, I always, write reports or check my email, okay? And then you say, I never, blah, 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 and you say what you never do, okay? Okay. Okay. Awesome. Ajá. Alguien tiene que empezar. Yo voy a empezar.
Chicos, ¿han entendido las instrucciones o no? Sí, más o menos. Pero ¿cómo sería la primera parte? Porque la primera pregunta dice tres cosas que normalmente hacemos en nuestro trabajo. Yes. Pero ¿cómo la primera parte para decir, bueno, en mi caso, review report, solo eso? Always write a report. I always call clients. I always answer the phone. Yeah. I never... That's it. Yes. For example, teacher, I always solve customer problems. I always write the reports. Mm-hmm. I always send the email. Yeah, exactly. Ah, bye. Ahora todos los demás. I always review report. I always call client. I always review inventory. I never eat in the office. Mm-hmm. Así. Y ahora sí también. Vivió la que yo le digo, Laura. I never eat in the office. Usted dice que no come en la oficina. Nunca se come en la oficina. No sé qué otra. I eat at work. ¿Qué otra actividad nunca? A ver, los trailers. ¿Qué no hago? ¿Cómo sería? Yo nunca llego tarde. I never get later my home, my work, no sé. Pero el verbo cuál es, yo nunca llego. Llego con no. Teacher. No puedes ir, pero llegar. Ajá, no sé. ¿Qué? Verbo. No llego tarde. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Oye, How do you say llegar tarde en inglés? Say what?
llegar tarde en inglés? ¿Llegar tarde? Sí, como llegar tarde. To late. But remember to always, to use always and never. Mm-hmm. I never. Always. No, no le escuché el verbo, teacher, la verdad. Don't forget always. Put the word always. You understand what I'm saying? You have to use the word always. I always keep my desk. I always no, I always. Hacemos todos los días sería always. I always. Ajá, exacto. Pero lo que no hacemos sería I never. Ahí simplemente lo que no le escuché fue el verbo que le pregunté. ¿Which one? Llegar. ¿Puede apagar un ratito el micrófono? Ahí está. Sí. Ahora sí, teacher, la escuchamos bien. Okay, bye. In the first part, you have to always put the word always, because if you do it every day, that means you always do it. Yes. Okay? So you say, mm-hmm. I always check my email, I always clean my desk, I always write reports, I always answer the phone, I always visit clients, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Okay? Use the word always, because always is siempre, right? Yo siempre mm-hmm. hago esto, yo siempre lo otro. Okay? Sí, okay. Good. Okay. Documents. ¿Cómo se pronuncia? Se dice varios en inglés, teacher. Several. Several. What? How do you say varios in English? Many.
Okay, send documentos. Documents many. Review reports. So remember, you have to use always and never. I always do this, I never do this, et cetera, et cetera, et cetera. Okay? Do we have that? So I always write reports, I always ask the phone, I always visit clients, I always check my email. And then what you never do, I never work on the sleeping. I never sleep. Let's hope. Let's hope. Yes. Okay. 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 Va. Entonces nos faltan esas dos. Sí. La que le mencionaba, ¿verdad? La de las actividades que nunca hacemos en nuestro trabajo. I never eat. No podemos comer. Eat. Document o register sería, ¿verdad? Register. Bueno, no sé si es registrar, sería la palabra correcta. Sí, va. Ajá, mejor registrar. Register document, ¿verdad? Register. Register document. Ay, register. Register document. ¿Qué otra, Verónica? Ah, sí. Atender proveedores. Proveedores. Sería customer, ¿verdad? Sí. Customer. Solo son tres, ¿verdad? Sí, tres. Vaya, ahora de las que no hace. Que se recuerde. Cosas que no hago en mi trabajo. Sí. Nosotros pusimos, le vamos a dar una idea. Y con Claudia pusimos, I don't be late, no llego tarde. Girls. Remember, the idea here is to talk about not just what you do or what you don't do. Use the frequency. I always do this. I never do this, right? Because every day means that it's always. And something you never, right, that you would use, I never do this. Okay, teacher. Okay, entonces aquí sería, I never, ¿verdad? I never relate, teacher. Por ejemplo. Okay. ¿Se recuerda, Verónica, de algo que no haga su trabajo? I never. Quiero ver. Llegar temprano. Llego. ¿Cómo? Llego tarde. Llega tarde. Pero no todos los días, ¿va? Todos los días. I never sleep in lunch. Okay. Tampoco duermo en mi trabajo. Antes lo hacía, pero ya no. Ya no. Salía de la cocina. Había tiempo, dice Verónica, ahora ya no. Vaya, entonces, llegar temprano, o sea, lo contrario, entonces. Never, pues le vamos a poner eso. Never. ¿Cómo se escribe? Early. Arrive early. Arrive. I never arrive early. ¿Qué otra más? Ay, no sé, de mi idea. Bueno, yo les decía que yo never attend plans. Es que yo llevo de todo, ¿viste? ¿Para qué? Quiero ver. Podría decir never.
never attending meetings, nunca tengo reuniones, o... No tenemos reuniones. ¿Reuniones no? Ah, va. No. Ah, pues never attend meeting. Uh-huh. Vaya. Esas podrían ser algunas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ay, compañeras. Wendy se fue, vea. Quizás le falló el internet. No está, ¿verdad? No sé. ¿Quién? Sí, sí. Creo que se le falló el inter a Wendy. Le faltaron las de ella. Ajá. Bueno. Ah, Wendy estaba con ustedes. Yes, teacher. Ah, es que... Pero se salió. Quizás le falló el internet. Sí, le falló, regresó y la mandé a otro grupo. Ah, está bien, no hay problema. Lo que pasa es que cuando regresan, no me acuerdo en qué grupo los, o sea, no sé el grupo. Entonces, yo solo miro el grupo que tiene la menor cantidad de personas y ahí los mando. Ajá, ah, ok. Ajá, sí, ahí disculpen, chicas, pero sí. No hay problema. Ah, no. Ok. Creo que ya terminamos, ¿verdad? ¿Tienen alguna alguna otra que quieran que escriban? Okay, ya están todos, ¿verdad? Okay, so class, so basically for this activity, the idea was for you to practice saying, for example, what you never, what you always do, right? So you say, I always, answer the phone. I always call clients. I always visit clients in the morning. I always check my email, et cetera, et cetera. And then you say what you never do. So you say, I never call clients in the afternoon. I never drive in my work. I never fall asleep in my work. Whatever it is that you talking about, what is the things that you never do, okay? So the idea is to practice also using the always and never, okay? Any questions so far? Questions that you guys have? No, teacher. No, no questions? Are you sure? No questions? La pregunta. No questions? Okay, perfect. All right, in that case, what we're going to do now is we're going to continue. Can you see my PowerPoint? Yes? Okay, so. So we're going to be reading about Mr. Wilson, and we're going to check the correct sentence and the wrong ones, okay? So what I'm going to do right now is first we're going to be reading the information, okay, together. You're going to listen and you're going to be repeating, okay? But the best thing I think
would be not to open our microphones. No abran su micrófono. Que no lo abran, sino que lo pueden repetir en su, la privacidad y su, de su casita. ¿Ok? Yes? Okay. Yes, okay, teacher. Okay, so we're going to start. Hello. My name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. I'll repeat. I'm a human resource manager. Every day, I check emails for the company. I always answer the phone. And talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Notice this word is not busy. You do not say busy. You say busy. Busy. Okay. All right. Okay. First, I want you to write in the chat words that you're not sure how to pronounce. Only words that you don't know how to pronounce. So we did it, but if you want me to repeat a word, no problem. I can repeat it.
Okay, any other words? Only three words? Okay, four words. Five words. Six words. Okay. Okay, let's check the answers, or better, it's not the answers, the words, okay? So, here we go. Para ese sí quisiera que abran sus micrófonos porque sí quiero escuchar que ustedes repitan esas palabras. Okay, so open up your microphone. Okay. Okay, teacher. Yes. Okay, here we go. Human. Human. Very good. So do not say human. Do not say. Si oye que. Interferencia. Se oye interferencia. So you do not hear. Sorry, you do not. It's not human. It's you. Human. Very good. Human. Okay, very good. Continue. Okay. Con interferencia. Resource. No se escucha. No se escucha, teacher. Creo que Evelyn es la interferencia. Okay, bye. Okay, creo. Bye. Vamos a ver. Let's try this again. Resources. Resources. Very good. Excellent. The next word is. Potential.
Potential. Very good. Potential. Employees. Employees. Generally. 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 Okay, very good. Next. Conference. Yes, very good. Okay. All right, very, very good. We are going to continue. Now I'm going to ask you to write in the chat the vocabulary that you don't understand. Okay, so write in the chat. Pueden apagar sus micrófonos todos nuevamente. And you are going to write in the chat the vocabulary that you don't understand. ¿Soy yo que no veo o es que no han puesto ninguna palabra? Yes, teacher. Three words. Ah, pues sí, soy yo la que no veo. Sorry. Ok. Ok, ya lo vi. Ok. Okay, is that it? Five words? Okay, all right. Let's talk about the first word. The first word is a cognate. It's very, very, very similar to Spanish. Okay, so what is human? Humano. Humano. Right, very similar to Spanish.
Okay. Igual que la canción Human. What? Sorry again, can you repeat? Igual que la canción de Human. Oh, I don't know what is that song, no sé. I haven't heard that song. Bueno, le tomo la palabra. Es de un señor gordito, pero me gusta esa canción. Ah, oh, okay. Okay. Yeah, que cante. Okay, next. Then we have resources. Resources means recursos. Recursos. So what is human resources? Pónganlo juntos. Recursos humanos. Gerente de recursos humanos. Ajá. Recursos humanos, human resources. Good. Check. Check means like to check to see if everything is okay. So check emails. ¿Qué se hace con los correos electrónicos? Se revisa. Mm-hmm. Okay, so check the emails. And then here we have answer. Answer the phone. Hello. Hello. Responde. Contestar. Contestar el teléfono. Contestar. Very good. And then we have the word talk. Okay. Talk. Hablar. Uh-huh. Very good. There you go. So those are the words. Okay. Very good. Okay. Antes que sigamos, we're going to stop and I'm going to be taking attendance. We haven't taken attendance. Vamos a ver. Okay. Okay, Arminda. Present. Okay, great. Belkis. Thank you. Belkis? Present. Belkis? Dijo present. No. Okay. Brendita. Present, teacher. Excellent. Claudia. Present. Okay, very good. Eric. Present, teacher. Excellent. Soliet. Okay, very good. Thank you, Soliet. Guadalupe. Present, teacher. Excellent. Lupita? No, okay. Jorge. Present, teacher. Ah, okay. Welcome, Jorge. Yes. Laura. Present. Okay, very good. Leopoldo. Present. Excellent. Lorena. Present, teacher. Excellent. Welcome, Lorena. Thanks. Lucia. Present, teacher. Excellent. Roxy. Present, teacher. Okay, great. Patty. Present, teacher. Excellent. Welcome, Patty. Sandra. No? Okay. No, Sandra. Verónica. Okay. Wendy. Present, teacher. All right, very good, Wendy. And Yancy. Present, teacher. Okay, very good. Welcome, Yancy. Qué bueno verla.
Okay, very good. Excellent. So we are going to now continue with the next part. And for that, can you see my PowerPoint? Yes? You can see my PowerPoint? Yes, teacher. Good, excellent. Okay, so now what we're gonna do, you're going to work with a partner and you're going to, after reading this, you are going to decide if the sentences are correct. If they are correct or they are true, then you can put a T, okay? You can say if they are, for example, if you think it's correct, then you're going to put a T. No, not a Y, a T. Okay, T. T for true. Okay, so T the cierto, right? Okay, or it can be an F for false. Okay. Now I'm not saying that this is true or this is false, but I'm just giving you an idea. Okay. Now if imagine that this was false. If this is false, over here you have to write the correct answer. Okay. If you put an F for false, you have to correct the sentence in this line. Do you understand? Yes, teacher. Yes, yes. Okay. Yes, yes. Great. Excellent. Okay, so we're going to I'm going to put you into breakout rooms in pairs. Okay. I'm going to recreate the rooms here. Okay, okay, here we go. Let's open the rooms. Wendy, ¿tiene problemitas ahorita, Wendy, para entrar? Yes. Ahí, ¿verdad? Okay. Sí. Ay, y escribamos. Number one is false. His name is John Wilkins. Bye. Chicas, solo quiero pedirle un favor, más que todo a Claudia y no sé qué parte está escribiendo ahorita la información, pero no solo porque Patty está escribiendo en la pantalla. Significa que ustedes no también pueden escribir en su propio manual, ¿verdad? De esa forma ustedes tienen esa práctica. Porque si solamente están viendo lo que Patty escribe, entonces no van a aprender nada, solamente van a observar y hasta ahí se quedó. Espero que ustedes también, por su propia cuenta, lo hagan. Pueden escribirlo en un cuaderno o seguir, no de forma digital. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Entonces, practiquen. ¿Ok? Ok, yes. Okay, teacher. Okay. Okay.
Ahí sería falso, ¿verdad? Falso, la F. Y componer no menciona que hace reporte diario. Sería falso, ¿verdad? A ver, no dice reporte. Sería falso. ¿Qué hace todo el día, every day? ¿Qué menciona que hace every day? Every day I check Gmail for the company. Sería. Chequea. I check email. Sería his. Y él. Él chequea. His. No diría his check. Parece que es la C y la K. Lauri. Diga. Ahí donde dice he check. Le falta la C. Ah, nomás la C y la K. Y se le quita la F, ¿verdad? Es tercera persona. Ya, por eso que se pone la S. Sí, lleva la S. He checked email for the company. Company. Y luego, he never asked where. Lo que le quiero pedir ahí a. Creo que, si no me equivoco, Laura es la que está escribiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, le voy a pedir a Evelyn que no solamente se quede viendo lo que está escribiendo Laura, sino que usted también por su propia cuenta tiene que hacerlo en su cuaderno, ¿verdad? O de forma digital, pero también usted escríbalo porque solo se queda observando, no va a aprender. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Bueno, sí, es verdadera. Verdadero. Ajá. El otro es he often attends meeting in the morning. Ajá. In the morning, ajá, ese sí es verdadero. No, porque dice I attend meeting in the morning. I am not so often, no sé, the afternoon. Yo atiendo temprano en la mañana y no. A menudo, dice que a menudo, en la oración, ¿verdad? Atiende. Ajá, pero eso también sería verdadero, ¿verdad? Sí. Sería el otro, I never. La otra. En potencia. De no sé employers. 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 General. Potential employers. Generally,
Generally. Generally. Ay, es que no sé cómo se pronuncia. I attend. Generally, I attend meetings. I attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Attend meetings. Yes. In the morning and not so often in the Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. What happened? I'm missing. yo voy a ser sincera, teacher. Me cayó un correo del jefe y en lo que lo estaba revisando y contestando fue que di usted las indicaciones y pues me perdí. Okay. And you, Jorge? Me too, teacher, recién ingresé. Ok, vaya. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que mencionaba al principio? El primer día de clase cuando daba las instrucciones de cómo íbamos a trabajar. Les mencionaba que en los grupos reducidos hay una opción que dice pedir ayuda. Sí, sí, teacher. Entonces, ahí ustedes pueden ver y pueden ustedes apretar ese botoncito y entonces me manda un mensaje a mí que ustedes están pidiendo ayuda y entonces yo vengo y ingreso al grupo para ayudarles, ¿ok? Entonces si en algún momento ustedes no por algún motivo no algo pasó, esa es la opción que tienen, ¿verdad? Y así yo les puedo ayudar, pero si no sé que ustedes no saben, entonces vengo hasta el momento que me... Uh-huh. Ok. Bueno, ahorita ya creo que falta poquito, pero ya prácticamente voy a cerrar los grupos. So, what we are doing is we are reading the information and then deciding if the sentences are true or false. Okay. You're deciding if the sentences are true or false. So, these sentences here, okay, you decide his name is John Wilkins, if it's true or if it's false. And if it's false, you have to write the correct answer here. Okay, so if this is, imagine this is false, you have to write the correct information over here. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Bye. But anyways, we're going to be returning to the main room in a moment. Okay? But I'm going to go and finish my, voy a terminar mi ronda y después cierro el grupo. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Hello. Hello, teacher. Are you finished? No. No. ¿Qué les falta? Number three. Okay, bye. You have 1 minute, one more minute. Okay, un minuto más. Yes. Yeah.